Bienvenidos todos al CIVIMA, a este centro de interpretación Las Viñas de Manilva. Encantado, como siempre, de estar una vez más aquí con todos vosotros, con mi compañera Ana María Ruiz, por supuesto, también. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Exactamente. Y bueno, hoy lo que celebramos es una gala muy especial donde vamos a entregar los primeros premios Promociona Manilva. Como su propio nombre indica, en este día, el Ayuntamiento de Manilva, saludamos aquí a todo el equipo que enseguida le vamos a tener también con nosotros, van a encargarse de entregar todos estos galardones, pues vamos a eso mismo, ¿no? A homenajear, a galardonar a personalidades o entidades en todos los ámbitos que han querido o que han promocionado con su trabajo el nombre de Manilva fuera de nuestras fronteras, ¿no? La cultura, la música, el deporte, la moda, la promoción de nuestros productos serán hoy galardonados. Lo primero que vamos a hacer para comenzar con estos primeros premios Promociona Manilva es el ver la proyección de un vídeo de los premiados que será interpretado. Aquí tenemos ya preparado al equipo. Será interpretado por la orquesta de la Escuela Municipal de Música de Manilva. El tema interpretado es La vida es bella. Bueno, ese fortísimo aplauso para nuestra orquesta de la Escuela Municipal Manilveña. Y bonito vídeo también el que acabamos de ver, ¿eh?
Muy bonito ese vídeo que ha preparado Televisión Manilva con todo el cariño del mundo para todos los premiados que están aquí en esta tarde. Los premios Promoción a Manilva nacen hoy con la intención de perdurar en el tiempo para seguir, por supuesto, reconociendo el esfuerzo de los manilveños y manilveñas a través de estos galardones. Hoy no caben todos, pero ya nos gustaría, por supuesto, ¿verdad que sí, David? Por supuesto. Hay muchas personas que seguro que están en vuestras mentes, que también lo merecen, pero para eso tendremos otras ediciones, sí, y aquí estarán, sí, por supuesto, también reconocidos. Esa es, en otras ediciones se verán sin duda reconocidos otros muchos vecinos que, aunque no están aquí hoy, también por supuesto lo merecen. Antes de iniciar la entrega de premios Promociona, llamamos al alcalde de Manilva, Diego José Jiménez, y al resto del equipo de gobierno, a quienes recibimos con un fuerte aplauso. Toma la palabra el alcalde de la localidad, Diego José Jiménez. Muy buenos días. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Lo que quería, en primer lugar, felicitar a los premiados, porque habéis hecho un trabajo que a veces pasa desapercibido, pero la promoción, el buen nombre que vosotros le dais con vuestro trabajo, con vuestra gana, con vuestras actividades, le dais un nombre a Manilva que sale de nuestra frontera, y es justo que lo reconozcamos, ¿no? Es verdad que son todos los que están, pero no están todos los que son. Seguramente en próximas ediciones seguiremos premiando esa labor que hacéis por nuestro pueblo, por nuestra cultura, por la actividad en la que cada uno desarrolláis vuestro día a día. Yo quería también, antes de despedirme, pues darle las gracias al equipo de gobierno, a los concejales, a Alba Jiménez, a Francisco Becerra, a Mari Muñoz y a Manolo Gil, por las horas, por la dedicación, por la pasión que le ponen a su trabajo y por las ganas con las que cada día pelean por un pueblo mejor, que es lo que todos queremos, ¿no? Y por, también, antes de terminar, pues me gustaría destacar y agradecer a la voz de Augusto Gil, que es el verdadero artífice de esta gala y un trabajador incansable que está para nosotros día a día colaborando con nosotros en que las cosas cada vez nos salgan mejor. Sabemos que somos jóvenes, que tenemos mucho que aprender, pero lo hacemos con el mejor esfuerzo y con la mejor ilusión, igual que vosotros, y por eso esta gala en reconocimiento a vuestro buen trabajo. Que paséis buen día y muchísimas gracias a todos. Bueno, llamamos también al artífice, como decía el alcalde de la localidad, Augusto Gil, para que esté aquí con nosotros. El equipo de gobierno se va a encargar también de hacer entrega de los premios Promociona a cada uno de los premiados que hoy van a recibir aquí en el CIVIMA su homenaje. Así que comenzamos, Ana María, con nuestros primeros premios Promociona Manilva. Venga, vamos a comenzar. Esta es una imagen sin duda que se quedará para el recuerdo. Esta es la primera edición, siempre quizá la que despierta más expectación en los galardonados. Así que sé que muchos de ustedes, a los familiares especialmente, les emocionará poder ver reconocida la trayectoria de estas personas a las que antes pues no se había hecho un reconocimiento en su tierra. Dicen que nadie es profeta en su tierra, David, pues no, aquí queremos serlo. Exactamente. Venga, queremos que todos ustedes lo sean. Vamos a comenzar porque el primer galardón Promoción a Manilva de la tarde es para una entidad que ha cumplido 60 años de promoción en nuestro municipio y que cada verano acoge a 600 niños de diferentes puntos de la geografía para que se diviertan y aprendan al mismo tiempo. Todos tenemos una historia en este edificio tan emblemático de Sabinillas, yo por supuesto. Esta obra social de Unicaja es sin duda un referente en nuestro municipio. Hablamos, ya lo saben, de la colonia infantil de Sabinillas. Recoge el premio Manuel Dorado, director del campus de Unicaja. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Hace entrega del galardón la edil Alba Jiménez. No. Muchísimas gracias. Voy a corregirlo un poco, no son 60 años, son 66 años ya. Wow. 2.500 niños todos los veranos de toda la geografía española y la verdad que nos sentimos muy orgullosos de todo el trato que tenemos siempre de la ciudad, del municipio, de cómo nos acogen. Desde la Fundación Bancaria Unicaja no vamos a hacer más que seguir fomentando esta instalación. Ahora tenemos un proyecto de reforma, un proyecto de mejora para que sigamos conviviendo durante muchos años y que sigamos siendo partícipes de,
de, como bien dice, estos premios de la promoción de todo el pueblo de Manilva y de todos sus alrededores. La verdad que nos sentimos muy orgullosos y muchísimas gracias por acordaros de nosotros. Gracias. La colonia infantil, 66, casi 70, ¿eh? 66 años de promoción de nuestro municipio. Muchísimas gracias y vamos a continuar con los siguientes premios, que son muchísimos los que tenemos que entregar hoy en el Civima. Este, que viene a continuación, tiene que ver con la cultura, como muchos otros que vamos a entregar también hoy aquí. Hablamos de conciertos, actos culturales, festivales, un sinfín de actividades que propulsan el nombre de Manilva al exterior. Reactivada además en los últimos tiempos, esta peña manilveña representa y mantiene viva una tradición que además hace extensiva también a los artistas locales. El premio Promoción a Manilva es para la Peña Cultural Flamenca de Manilva. Recoge el premio, le recibimos aquí Pepe García, presidente de la Peña Cultural Flamenca de Manilva. Le entregará el premio el delegado de turismo del Ayuntamiento de Manilva, Francisco Becerra. Yo quería, buenos días ante todo, quería agradecer al equipo de gobierno que se hayan acordado de nosotros también y compartir esto con la gran familia que somos los flamencos de Manilva, con la gran familia que somos casi 400 ya de los socios. Aparte de eso, compartirlo con un resto de la junta directiva que tenemos por ahí, a la cual hay que agradecerle todo esto porque solo no se puede hacer tantas cosas. Pues nada más que eso, gracias a todos y que lo disfruten. Gracias. Y por muchos años más de esta fantástica peña flamenca que sigue divulgando la cultura y ese gran patrimonio de la humanidad que es el flamenco. El mundo del baloncesto manilveño le debe mucho, yo diría que muchísimo. Ha conseguido transmitir su sapiencia e inculcar a los jóvenes un espíritu deportivo para poder competir a gran nivel y que el club coseche grandes éxitos deportivos como así está siendo. Elegido mejor técnico provincial y seleccionador malagueño, como no podía ser de otra manera, nos estamos refiriendo a Javier Montañez. Recoge el premio, Salvador. Él no ha podido estar con nosotros. Los compromisos y la agenda tan apretada con 8 equipos de baloncesto en el Club Deportivo Manilva Basket Base. Y por ese motivo, pues no ha podido estar aquí hoy con nosotros Javi Montañez. Le entrega el premio María Muñoz, delegada de limpieza del Ayuntamiento de Manilva. En nombre de Javier, sintiéndolo muchísimo de no poder estar aquí porque su agenda deportiva está bastante completa y entonces no podía. Agradece al pueblo de Manilva y a todos sus colaboradores el lugar tan bonito que le están dando aquí en este día y siempre. Gracias. Muchas gracias también a Salvador, quien recoge en representación de Javi ese premio y deja ese mensaje para todos los manilveños. Y mucha ilusión, por supuesto, que le hace al técnico del baloncesto manilveño. Vamos con más premios. Otro de los premiados que tiene que ver también con el baloncesto es un joven de la localidad, quizá al que podemos considerar pionero en la representación manilveña en el baloncesto provincial, en las selecciones, ¿no? Forjado en la cantera del Club Deportivo Manilva Basket Base y campeón de Andalucía con Málaga, recibimos a Antonio Ramos Muñoz. Tenemos muy grandes deportistas en nuestra localidad, ¿eh, David? Y no lo digo solo por estatura, sino por la calidad. Grande, desde luego. Grande sí que es. Va a entregar el premio al alcalde de la localidad, Diego José Jiménez. Ahí está el momento. Pues, buenos días. Quería darle... Muy alto. La enhorabuena a todos los premiados y quería dedicar este premio a mis familiares, mis compañeros y sobre todo a mis abuelos que han venido hoy a verme. Muchísimas gracias. Oh, qué bonito, por favor. Enhorabuena, Antonio. Me imagino que ese abuelo ahora mismo, esos abuelos están emocionados, ¿no?
Fantástico. Estos momentos son los que se guardan para el recuerdo de esta primera edición. Más de baloncesto, más de altura. Y es que la cantera del Club Deportivo Manilva Basket Base contribuye cada vez más asiduamente con las selecciones provinciales. Llevan el nombre de Manilva por toda Andalucía. Es el caso de este joven deportista que ha encontrado en el baloncesto la manera de exponer todo su talento al servicio del club y de la selección malagueña. Felicitamos y recibimos con un fuerte aplauso al siguiente de los premiados, Víctor Carpintero. Increíble labor de cantera la que está haciendo el Club Deportivo Manilva Basket Base con estos chavales. Y aquí están los frutos, ¿no? Los estamos viendo, además, que llevan desde muy pequeñitos involucrados en este mundo. Desde el Ayuntamiento se ha apostado firmemente. Por cierto, le entrega el premio el delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Manilva, Manuel Gil. Bueno, quiero agradecer a todos los premiados y quiero agradecer también a Javi y a todos los familiares que nos han apoyado. Pues muchísimas gracias, Víctor. Te deseamos muchísima suerte en esa incipiente carrera deportiva. De baloncesto, vamos a seguir con deporte, pero de baloncesto pasamos a fútbol, que es con lo que tiene que ver este galardón. Este joven comenzó a dar patadas al balón en las categorías inferiores del Unión Manilva Club de Fútbol. Actualmente le tenemos en el Taraguilla Club de Fútbol y sus buenas maneras le han llevado a ser seleccionado por la provincia de Cádiz, consiguiendo además importantes trofeos, y también con el Málaga Club de Fútbol, que lo está teniendo en cuenta pues para que realice entrenamientos y tenerle un seguimiento. Vamos a recibir al joven futbolista Germán Montes Jiménez. A este lo hemos visto corretear por la tele muchísimo, de muy pequeñito, ¿eh? A este lo conocemos bien. Le entrega el premio el delegado de Turismo del Ayuntamiento de Manilva, Francisco Becerra. Germán, ven. Espera, que eso... Ahí está. Lo solucionamos así. Bueno, buenos días. Y gracias por el premio. Y tengo que seguir disfrutando del fútbol. Eso es lo importante, sí, señor. Seguir disfrutando del deporte que practican. Debe ser la premisa, no solo para ellos, sino también para sus padres. Y seguir creciendo en el mundo del deporte. Enhorabuena para Germán, por supuesto. Lo que empezó como un hobby, David, se ha convertido para ella en su profesión a día de hoy. Ya cuenta con su propia marca y su talento con el adorno, la pintura y el tratado de las uñas es reconocido en toda Europa. Por ser autodidacta y codearse con los mejores de su gremio, se merece este galardón. El Promoción a Manilva es para Fina Gómez Morales. No está aquí hoy porque está haciendo una competición, pero va a recoger el premio su hermana. Sin duda, lo recoge en su nombre con muchísimo cariño. Este reconocimiento del pueblo de Manilva le entrega este galardón la delegada de fiestas del Ayuntamiento de Manilva, Alba Jiménez. Bueno, pues buenos días a todos. Este premio se lo tiene muy merecido porque lleva muchos años en este tema, que no es muy conocido aquí en el pueblo, pero está hasta fuera de España, ¿no? Y seguramente, ahora que está en Madrid, compitiendo también, este premio va a ser para ella el más importante de todos los que tiene. Gracias. Muchísimas gracias. Estamos seguros de que para Fina será un premio muy importante. Merecidísimo, sin duda. Vamos con más premios. En este caso hablamos de cuando un grupo de amigos de Sabinilla que decidieron crear esta asociación, pues ni ellos mismos fueron conscientes de la repercusión que tienen hoy en día en el mundo del carnaval. Ya sabéis más o menos de qué estamos hablando, ¿no? De hecho, la noche carnavalesca está considerada como uno de los referentes a nivel andaluz y las principales agrupaciones de Cádiz están siempre orgullosas de participar cada año con ellos. Este reconocimiento es, por supuesto, para la peña carnavalesca Los Niños. Y va a recoger ese premio María Benítez, en representación de la peña flamenca, quizá una de las personas más involucradas en este mundo, y le entregará el premio el alcalde de la localidad, Diego José Jiménez.
En primer lugar, dar la enhorabuena a todos los premiados y dar las gracias por reconocer nuestra labor. Sabemos que no somos muy profetas aquí en el pueblo, pero quiero deciros que cada certamen llenamos el patio del colegio con 1.500 personas de toda Andalucía y parte de España. Para nosotros es un orgullo y esperemos estar muchísimos años más. Muchísimas gracias. Muchos años, sin duda, tendréis, seguro. Para seguir disfrutando de este carnaval, para que todos sigamos disfrutando de este carnaval. María, no te vayas porque ahora vamos a tener algo que también te va a gustar y que tiene que ver mucho con el carnaval también, ¿verdad, David? Pues sí, le pedíamos al equipo, a los miembros del equipo de gobierno que volviesen a sus asientos. En un ratito van a estar de nuevo aquí con nosotros porque tenemos una pequeña o una gran sorpresa. Y por eso vamos a hacer este pequeño paréntesis para quedarnos con la actuación de lujo que nos va a ofrecer una joven y gran artista que nos va a acompañar durante toda la gala de hoy. Así que en el momento que terminemos los premios, por supuesto, no se puede mover nadie de aquí. Ella es natural de Punta Umbría, cuenta con miles de seguidores que admiran su manera de versionar a los más grandes. Estos mismos artistas también se han percatado de su propia luz, caso de Alejandro Sanz, y por eso es un lujo poder presentarles a esta prometedora artista. Os vamos a dejar con Marta Soto. Bueno, quería hacer una especial dedicatoria de lo que vamos a cantar ahora mi compañero Daniel y yo, a la peña carnavalesca, a los niños. Espero que lo disfrutéis y es un placer estar aquí. Enamoré de ti por culpa de los carnavales. Desde entonces no sé si vivir o morirme a raudales, pero ya me enamoré. Y como con los corazones nunca faltan razones, mis razones las voy a perder. Ya sé cuál es tu ventana, por si se abre algún día. La luz de cada mañana se mete en tu cama y te dé la alegría. Y con la mano vacía se abra la que yo sabía que fue tu ventana. Y si pa' mi gaditano algún día la abre, que sepas que yo tu mano no se la pido a tu padre. Tu padre tiene la suya, así que he puesto a pedir. Si yo quisiera la tuya, como es tu mano y es tuya, te la pediría a ti. Te estoy pidiendo la mano, dámela por carnavales. O me llevo a tu padre y le digo que te amo y que pa' colmo de males salgo en carnavales y soy gao, y soy gao. Un fuerte aplauso, la verdad es que se merece todo. Luego estamos por aquí también un ratito, así que no os vayáis, que os tengo pillado el ojo. Muchas gracias, Marta. Muy bonito. María, muchísimas gracias. Sé que se nos ha debido emocionar porque ella lleva el carnaval en la sangre y lo vive y lo siente y lo disfruta. Y seguirá, estoy segura, ella y la Peña Los Niños trabajando para que el carnaval cada vez llegue más a cada uno de nosotros, los vecinos de nuestra localidad. Bueno, tenemos que llamar de nuevo al equipo de gobierno para continuar con
estos premios que vamos a retomar a continuación. Con un premio yo creo que bastante especial, el que nos, el que nos lleva ahora aquí a, al sí, CIVIMA además, a recibir a estos, bueno, pues estas personas tan queridas de, sí, nuestro, de nuestro municipio. Y yo, ¿verdad?, estoy muy contenta de poder presentarlos, David, así que agradezco tu generosidad. Y que me has dejado que sea yo la que los llame al escenario. Y es que hablamos de tres hermanos. Se trata de tres premios muy especiales y también muy merecidos. Los tres participaron en los Juegos Paralímpicos de Barcelona 92. Allí demostraron un portento físico consiguiendo medallas y reconocimientos a nivel mundial. Si alguien es digno de tener este galardón, son los hermanos Parra. Llamamos a Jorge, José y Encarna Parra Marín. Los recibimos con un fortísimo aplauso de su pueblo. Le hará entrega de este galardón el alcalde de Manilva, Diego José Jiménez. Pues José, me imagino que... José, escúchame, yo me voy contigo. Me imagino que para ti será importante, ¿no?, el reconocimiento del pueblo. ¿Yo? ¿Estás contento? Sí. ¿Y te parece bien que el ayuntamiento haya reconocido esa labor vuestra del 92? Sí. Y vas a disfrutar, me imagino, mucho viendo este premio en las vitrinas de casa, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias, espero que sigas disfrutando, que sé que eres una persona que siempre estás en todos los ámbitos de la vida manilveña. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Enhorabuena a los tres, José, Jorge y Encarna Parra Marín. Hemos tenido un 3-1. Bueno, ya nos vamos dando cuenta de que ha sido uno de los premios de momento más aplaudidos de esta gala, ¿no? Vamos a continuar y seguimos con el apartado deportivo. Él es hijo de uno de los futbolistas más destacados, por lo menos entre ellos, ¿no?, que ha dado nuestro municipio de Manilva, ¿no? Ahora continúa la saga en las categorías inferiores del Cádiz, donde lleva ya formándose bastantes temporadas. Estamos ante un deportista cuyo futuro no puede ser más prometedor. Vamos a recibir con un fortísimo aplauso a Álvaro Becerra Palma. Va a recoger el premio Javier Becerra, su tío. También futbolista, ¿no? Está jugando al fútbol, por eso no puede estar aquí hoy. La agenda deportiva es así. Y las jornadas son las jornadas y hay que disputar los partidos, por supuesto. Está jugando con el Cádiz. Fran Becerra, que entregaba el galardón. Bueno, para él es un honor de que se acuerden de él en el pueblo. Y... estas cosas suceden, ¿eh? Y con una mano peor todavía. Bueno, son 6 años ya que lleva en el Cádiz y la verdad que es un trabajo que cuesta todos los días de horas de viaje y agradecer que se acuerden de él porque es importante que se acuerden de los jóvenes del pueblo que están luchando en categoría y fuera de Manilva. Muchas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena, Álvaro Becerra, y que te mejores, Javi. Hablar de la Escuela de Música de Manilva es hablar de una persona cuya dedicación no deja de dar frutos. Director, músico y ya vecino de la localidad, ha trabajado duro con su equipo de profesores para conseguir que esta escuela sea un referente a nivel provincial y que cuente con numerosos alumnos que ven en la música una manera de expresarse. Por todo ello, llamamos a Fernando Antiñolo Bueno. Le hará entrega de este galardón la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Manilva, Alba Jiménez. Y él subirá al escenario arropado por su gente, por aquellos que trabajan junto a él día a día
codo con codo. Arriba el equipo. Enhorabuena, Fernando. Buenos días. La verdad que esto está flojo, ¿eh, Miguel? Buenos días. Quería dar las gracias al Ayuntamiento, al pueblo de Manilva, por este reconocimiento que evidentemente no es a mi persona, sino a la Escuela de Música. Por eso quería que me acompañaran mis compañeros, dos de ellos, que además representan el equipo de trabajo que ha nacido en Manilva, como es el caso de Daniel, y el equipo de trabajo que ya es manilveño, que representa a Paco, porque llevan mucho tiempo trabajando con nosotros. Quiero felicitar a todos los galardonados y además para nosotros es una alegría que muchos de ellos sean alumnos de la Escuela de Música, como José, Jorge, Víctor Carpintero, Antonio Ramos. Para nosotros es una doble alegría. Y deciros que hace ya 20 años que queremos seguir trabajando y que efectivamente para promocionar Manilva fuera solamente hay que hacer una cosa, llevarla en el corazón. Gracias. ¿Cuánta razón lleva? Bonitas palabras de Fernando, sin duda alguna. Vamos a continuar y cambiando de ámbito para entrar en el mundo de la moda. Siendo un niño, ya tenía el gusto y el talento necesario para introducirse en el mundo de la moda. La firma Tapioca, de su propiedad, ha vestido a modelos, actrices y personajes importantísimos. Nuestro más ilustre manilveño ha hecho de la moda su vida y en la actualidad, aunque ya retirado, sigue siendo todo un referente. Este premio es para José Pedro Zotano Sánchez. No ha podido estar tampoco con nosotros y en su lugar va a recogerlo su sobrina Laura Esteban. La recibimos aquí con un fortísimo aplauso, por supuesto. El premio lo entrega la edil María Muñoz. Buenas tardes. Pues nada, yo quiero agradecer en nombre de mi tío, que la verdad es que le hace muchísima ilusión, porque como sabéis, esta ha sido siempre su segunda casa y no ha podido estar aquí. Nada, pues muchísimas gracias. La siguiente premiada yo le tengo un cariño muy especial, porque la he visto muy pequeñita en la radio con nosotros. Eso te la he dejado también. Y la verdad es que para mí es un auténtico placer poder entregar este premio. Es una pena que no esté aquí con nosotros hoy, pero yo creo que me emocionaría y todo si estuviera aquí al abrazarla, porque es una persona que ha luchado mucho y es muy luchadora. Es una joven manilveña que está afincada actualmente en Madrid. Continúa con su profesión de modelo y actriz, apareciendo en innumerables campañas publicitarias, cortos y programas de televisión o en el Mundial de Motociclismo. Se trata de un premio merecido a quien no cesa de aspirar en cumplir sus sueños. El premio Promoción a Manilva es para Carmen Muñoz Galindo. Recogerá este galardón su madre, porque ella no puede estar aquí hoy entre nosotros. Y le va a hacer entrega de este premio el edil de Hacienda del Ayuntamiento de Manilva, Manuel Gil. Buenas tardes a todos. Para mí como madre es una gran alegría y un orgullo que el pueblo de Manilva reconozca el esfuerzo y el trabajo que mi hija está haciendo por llevar a cabo sus sueños, que es ser modelo y actriz. Muchos de vosotros sabéis que poquito a poquito lo va consiguiendo. Ya podemos verla en anuncios de televisión, de grandes campañas como Mercedes, Max Factor, o en programas de televisión como Ente Colaboradora. Tiene por unos proyectitos que, si Dios quiere y se cumplen, la vamos a poder ver en la televisión, en grandes series y en grandes películas. Pero deciros que ella
desde mi voz os da la gracia y el apoyo que tiene toda la gente de Manilva, porque ella, ante todo, es manilveña. Gracias. Muchas gracias. A su madre, que está emocionada, por supuesto, no podía ser de otra manera. A su padre, que también lo está, que está aquí sentado. Y a ella, ¿no? Por todo el trabajo que hace, porque de verdad yo tengo grandes recuerdos de cuando Carmen apenas era una niña y comenzaba aquí a despuntar, ¿no? Y a subirse en un escenario por primera vez. Y tuvimos la oportunidad desde Televisión Manilva también de apoyar esos sueños y, por supuesto, me parece fantástico ese reconocimiento que se le ha hecho hoy. Enhorabuena desde aquí a Carmen, por supuesto. Vamos con más premios. Y en este caso, pues también es un premio bastante especial por lo que me toca a mí. Hablar del siguiente premiado es hablar de flamenco. Considerado como mejor cantador de flamenco puro, este artista ha actuado en los mejores tablaos y ha compartido cartel pues, con los más grandes e ilustres cantadores del flamenco de la historia. Por lo tanto, para mí, por supuesto, es un honor poder reconocerle con este galardón también. Así que el promoción a Manilva es para Andrés Lozano Gil. Le hará entrega del premio el alcalde de la localidad, Diego José Jiménez. No se lo lleva por casualidad, es que David Gil, que también adora el flamenco, es sobrino de Andrés Lozano, como todos ustedes ya saben. Una de nuestras grandes figuras, y siempre cuando se le llama está aquí en Manilva, con su gente, que eso es lo importante. Andrés nunca se olvida de sus raíces. Bueno, ¿qué puedo decir? Buenas tardes a todos, y para mí es un orgullo este reconocimiento que me hace mi pueblo. El flamenco lo lleva por toda España y con el orgullo de llevar a mi pueblo como apellido. Andrés Lozano de Manilva. Lo he llevado y seguiré llevándolo toda mi vida. Con esto se nace y con esto se muere. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Se ve emocionado, ¿no, compañero? Bien. Bueno, pues vamos a continuar. Hablamos ahora del difícil mundo de la motocicleta. Raúl Pomares, Javi López y su equipo de trabajo están abriéndose hueco a base de constancia y dedicación, de su tiempo, de su dinero, de su trabajo. Los premios cosechados este año no han pasado desapercibidos y seguro que les motivará para seguir adelante. Por su labor de promoción, este premio es para el Motoclub Manilva. Recogen el premio Javi López. Pues los dos están ahí siempre al pie del cañón. Javi López, Raúl Pomares, para arriba. Y le hará entrega de este galardón el delegado de turismo del Ayuntamiento de Manilva, Fran Becerra. Ese fuerte aplauso de su gente. Y es que ellos han estado siempre relacionados con el mundo del deporte. A Javi, por ejemplo, lo recordamos desde siempre, ¿no? De toda la vida. Pues nada, muchas gracias por este premio y desde aquí hacer a todo el mundo saber que estamos aquí para hacer conocer a todo el mundo de la moto y apoyar al que quiera saber algo más. Gracias por el premio. Muchas gracias a los premiados. Aquí tenemos a Raúl y a Javi. Enhorabuena a los dos de nuevo. Y vamos a hablar ahora de uno de los más longevos de nuestros deportistas. Él no ha podido estar aquí tampoco con nosotros, pero me acaba de enviar hace un ratito antes de empezar un WhatsApp comentándome una buena noticia, que acaba de quedar tercero en el Open de Sevilla de escalada. Venga, ya lo digo, ya para que sepamos ya quién es, ¿no? De escalada. Uno de sus alumnos, Aarón, también ha sido tercero, Aarón Sabio. Y por lo tanto, pues nos alegramos muchísimo por ese podio que acaban de conseguir. Y además porque mandaba un saludo para su gente, le decían ese mensaje, manda un saludo a toda mi gente de Manilva. Y la verdad es que eso es importante, que se está acordando incluso cuando está compitiendo de su pueblo. Son décadas las que lleva compitiendo con los mejores en la disciplina de la escalada y monitor también de la Escuela Municipal del Ayuntamiento de Manilva, donde muchos de sus alumnos también destacan en sus diferentes categorías y que también podrían ser premiados perfectamente. Casos de Aarón Sabio, Alejandro Santaella, Marc Carreño. Más categorías, pues también tenemos a Juan Infante, Cristóbal Pineda,
Eloy, Rodrigo, los hermanos Jiménez, en fin, todavía podíamos continuar destacando a alumnos de este premiado en el día de hoy. El Promoción a Manilva es para Rogelio Pascual López. Y va a recoger ese premio su hermano Cristóbal, que sube al escenario para recibir el galardón de manos de la delegada de limpieza del Ayuntamiento de Manilva, María Muñoz. Ahí está el momento. Bueno, buenos días. Y en nombre de mi hermano, muchas gracias por el reconocimiento que habéis tenido. Gracias. Gracias, Cristóbal. Y el siguiente galardón es para un hospital de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional y dotado con los más modernos medios de diagnóstico y de tratamiento para atender a los caballos. Su director, Miguel Valdés, es uno de los más reputados cirujanos equinos del país. Por todo ello, el premio es para el hospital de referencia La Equina. Recoge el premio, por supuesto, su director Miguel Valdés y le entregará el galardón el alcalde de la localidad, Diego José Jiménez. Muchísimas gracias. Me siento pequeño ante todos los manilveños que han pasado por aquí antes y ver su arte, su dedicación, los logros que están teniendo. Y nosotros tendríamos que dar un premio a Manilva, verdaderamente, en vez de que recibiéramos todo mi equipo en La Equina el premio. Simplemente porque fue el único municipio que nos abrió sus puertas cuando mi mujer, Maya Caparrós, que me acompaña, se recorrió todos los municipios intentando hacer ver un proyecto que entonces era casi, bueno, era totalmente pionero, pero además que era difícil que se llevara a cabo. Y poco a poco estamos consiguiendo que desde internacional, Marruecos, Francia, de toda España, vengan caballos a Manilva y que no vengan a La Equina, sino que igual que vamos a Houston, teóricamente, a curarnos del cáncer, o en los años 70, 80 íbamos a Navarra a que se nos hiciera un milagro en medicina humana, hoy, poco a poco, cada vez los caballos vienen a Manilva a curarse. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Miguel, y a todo el equipo que compone La Equina. La disciplina del pádel también tiene cabida en nuestra localidad y en estos premios. En este caso, lo vamos a personificar en un joven que demuestra en las pistas que con mucho trabajo, con mucha ilusión y muchísima dedicación, y la ayuda de los familiares también, por supuesto, pues uno puede llegar a alcanzar cualquier objetivo. Sus buenas condiciones y una especial dotación para manejar la pala le ha hecho estar en lo más alto de este deporte. Por eso queremos llamar a Diego Quirós. Lo va a recoger su hermana. No ha podido estar Diego con nosotros. Le hace entrega de ese premio la delegada de fiestas del Ayuntamiento de Manilva, Alba Jiménez. Gracias al Ayuntamiento, al equipo de gobierno por crear esta gala, porque para, supongo, todos los premiados es muy importante el reconocimiento del esfuerzo y da aliento y fuerza para seguir trabajando. Muchas gracias y enhorabuena a todos. Gracias. Ha dicho unas palabras muy sabias para dar aliento y fuerza para seguir trabajando y ese reconocimiento va a servir precisamente a todos ellos para seguir con esa constancia que hay que tener en el mundo deportivo, en cualquier otro mundo, ¿no? Vamos a continuar y el siguiente premiado perteneció a las categorías inferiores del Atlético de Madrid. Participó en varios campeonatos de selecciones y realizó una carrera como jugador en distintos equipos. Después, a su vuelta, siendo aún muy joven,
tomó las riendas de equipos como la Unión Deportiva Manilva Sabinillas, el Estepona, el Club Deportivo Ronda, el Marbella B o el San Roque, han sido algunos de los equipos que ha dirigido. En la actualidad es analista del equipo que ha pulverizado los récords del fútbol español, el Marbella. Recibimos al protagonista con un fuerte aplauso, José María Pajares García. Su padre emocionadísimo, por supuesto, que lo vemos, su madre, ¿verdad? También. Su mujer, que está con él, y su hija. Y este premio se lo entrega el delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Manilva, Manuel Gil. Enhorabuena. Bueno, da gusto ver tanta gente guapa junta. El paso doble me ha dejado un poco tocado, a ver si puedo explicarme un poco. Agradecer la iniciativa a Augusto, ¿vale? Son tiempos difíciles, parece que el reconocimiento se lleva a poco. Agradecer al equipo de gobierno, Manolo, es un orgullo que seas tú el que me entregue este premio. Y en especial a mi familia por el tiempo que nos le dedico, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias, José María, a ti por tu aportación, por llevar el nombre de Manilva allí donde has ido desde que era solo un niño. Vamos a hablar ahora de un símbolo de esta tierra. Y es que hablar de Manilva es hablar de sus viñedos. La uva, el vino y la pasa son productos característicos y fundamentales a la hora de estudiar la historia de nuestro pueblo. En este caso, esta persona exporta su vino y son muchos los que degustan este caldo, dándole el máximo galardón para el paladar. Por ello, el premio Promoción a Manilva es para Jacinto Vázquez. Este reconocimiento me encanta, porque es una persona que, lo hemos dicho, siempre, siempre está trabajando, hace que la viña y el campo de Manilva siga adelante, es uno de los artífices y este reconocimiento me parece estupendo. Le va a hacer entrega de ese galardón a Jacinto el delegado de turismo, Francisco Becerra. Enhorabuena, Jacinto. Nada, muchísimas gracias por honrarme este premio y muchas gracias a todos los premiados, que yo, vamos, ignoraba que yo era uno de los agricultores principales de aquí del pueblo, que hay muchísimos, más o menos igual que yo. Bueno, muchísimas gracias. ¡Cuánta generosidad! Porque sirva de reconocimiento también para todos los agricultores de nuestro municipio. David, te tengo que dar las gracias también, de nuevo, porque este premio para mí, este premiado es muy especial. A que veas, me conoce bien, ¿eh? Con toda la intención. Sí, es muy especial desde hace muchos años, desde que yo empecé en el mundo de la radio hace ya no sé cuánto. Creo que he crecido en esto. Este artista local ha demostrado en numerosas ocasiones que su talento no tiene límites. Su repercusión se realza en la noche de San Juan, ya que es junto a sus compañeros de trabajo quien realiza los muñecos que se queman en esa noche. Su casa ya es la de Canal Sur, que cada año se pone en contacto con él para salir en directo y ser emitido para toda Andalucía. Ya sabéis de quién se trata, ¿verdad? Recibimos con un fuerte aplauso a una persona muy querida en nuestro municipio, Juan Manuel Oliva Rondón. Le entrega el premio la edil Alba Jiménez. Muy buenas tardes. Muchas gracias por venir y acompañarnos tanto a los premiados como a los familiares. Para mí, verdaderamente, es un auténtico honor de recibir un premio que ni el pueblo se reconozca a todos, tanto a mí como a todos vosotros. Sobre todo porque está uno rodeado de la gente que quiere, empezando por mi familia y por toda la gente que estáis aquí. Este premio, como siempre digo, lo hago extensible a mis compañeros de trabajo, porque sin ellos mi labor sería prácticamente imposible. Muchas gracias y gracias al Ayuntamiento y al equipo de gobierno por concedernos. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan Oliva, ¿verdad? Que así lo conocemos todos.
Felicidades de nuevo, Juan, por tu trabajo año tras año. Vamos a borbear vino. En estos momentos se trata de uno de los valedores más importantes a la hora de fomentar el vino de nuestra localidad. Él gestiona este centro en el que nos encontramos, el Centro de Interpretación Las Viñas, cuida y mima el vino Nilva, aunque considera que este mundo es complicado, no cesa en el empeño de que este vino se dé a conocer en todos los rincones. Se trata de Argimiro Martínez. Le va a hacer entrega de este galardón la edil María Muñoz. Y ahí está el momento en el que María Muñoz le entrega el promoción a Manilva a Argimiro Martínez. Por cierto, que Nilva Enoturismo ha recibido también un premio recientemente a la labor que realiza. Exactamente, además a nivel internacional. Buenas tardes, enhorabuena a todos los premiados y familiares y amigos que estáis aquí. Y gracias a la familia. Somos una empresa recién formada, llevamos 2 años, y sin la familia sería imposible estar aquí, con lo cual lo primero a la familia, que no se olvide. Segundo lugar, a las corporaciones de Manilva que han pasado por aquí antes de la actual, porque ellos fueron los que pusieron en marcha este proyecto, al que yo luego me sumé. Y para mí una persona fundamental, José Carlos Castaño de Fumades, que creo que es el referente que yo seguí para hacer un trabajo digno aquí en Manilva. La corporación actual, por supuesto, ha sido fundamental en mi trayectoria. A raíz del viaje del año pasado, en septiembre, a San Sebastián, nos abrieron las puertas de los mejores restaurantes del mundo, especialmente de Martín Brasallegui. Entonces, gracias a todo el equipo actual, al concejal de Agricultura y sobre todo a Dios José, porque fue el que abrió este viaje y el que nos lideró allí, y creo que tanto la empresa de la cerveza, grandes seles que están aquí también con nosotros esta noche, esta tarde, y a mí nos han abierto muchísimas puertas. Y finalmente, pues yo creo que quien más se merece este premio y reconocimiento es Manilva, es el pueblo entero, porque prácticamente todas las familias aquí tienen viña, y sin las viñas no sería posible este proyecto. Entonces, a los agricultores que han conseguido mantener vivas estas viñas a pesar de las dificultades y de las influencias de las nuevas construcciones, lo difícil que es que un agricultor esté todo el año trabajando y siga manteniendo viva una viña, espero que en las próximas generaciones puedan seguir viendo un paisaje tan impresionante como tiene Manilva, que se valore y que se siga manteniendo tal como está, incluso mejor. Entonces, mi reconocimiento a nivel de empresa fue ponerle a la empresa y al vino Nilva, porque recordaba el nombre de Manilva, y creo que debe ir por todo el mundo con ese orgullo que ahora mismo tengo de estar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Argimiro Martínez. Y del vino a la cerveza. El simple hecho de elegir Manilva para elaborar una cerveza ya es positivo, sin duda, para la localidad. Esta marca, gracias a su calidad, se está abriendo paso y está siendo considerada como una gran revelación. Por cierto, me recuerda, compañero, que me debéis alguna grande Selec, ¿eh? No. Correcto. Se me olvida. Bueno, este promoción a Manilva va directamente hacia grande Selec. Muchísimas gracias por elegir Manilva. Le va a hacer entrega de este galardón el edil Manuel Gil. Enhorabuena a Grande Selec, merecidísimo reconocimiento con el promoción a Manilva. Buenas tardes. Primero, muchísimas gracias por el premio, y vamos a seguir fuera de España. Vamos a exportar a todo el mundo, esperamos, y así seguimos con el nombre de Manilva en todo el mundo. Muchas gracias. Lo que acaba de decir es muy importante, David, que nuestro nombre, el de nuestro pueblo, el de Manilva, va a seguir sonando fuera de nuestras fronteras a nivel internacional. Así que se lo agradecemos profundamente, por supuesto. Y qué buena está fresquita. Si hablamos de competiciones, no hay un solo fin de semana en el que uno de nuestros clubes de nuestra localidad no sea reconocido por sus logros, por su gran participación, diferentes citas cada fin de semana, como decimos. Y además de esto, son todo un referente a nivel deportivo y humano, ya que son decenas de vecinos quienes lo componen y disfrutan de la bicicleta.
Muchas felicidades por sus logros y mucha suerte para todos los que están por llegar. Hoy premiamos también al Club Ciclista de Manilva. Y uno de los representantes de este club sube al escenario a recoger de la mano del alcalde de Manilva, Diego José Jiménez, este galardón de reconocimiento. Enhorabuena. Bueno, muchas gracias a todos y por elegirnos también a nosotros como club. Hoy me toca a mí porque efectivamente, como están comentando, ayer teníamos compañeros en Huelva, hoy tenemos compañeros en Nerja, ayer era Open de Andalucía y además creo que hemos quedado campeones por equipo, el Club Ciclista de Manilva, de Andalucía. O sea que... Enhorabuena. Hay movimiento. Creo que también hemos ganado en Junior, también tercero en élite, o sea que menos yo que ando poco, los demás creo que están andando bastante. Muchas gracias a todos. Enhorabuena. Una muy buena representación el que este club hace de nuestro nombre, de Manilva. Además de seguir al equipo más representativo de la provincia, el tuyo. Mío. La de Manilva está considerada como una de las peñas más importantes para el Málaga y así lo hicieron público en la última visita por su aniversario, tanto jugadores de la primera plantilla como miembros del propio club. Reconocemos también hoy la labor de promoción a la peña malaguista de Manilva. Ultra Cepa. Lorenzo Zotaro, como presidente de la entidad, recibe el premio de manos de Francisco Becerra. Unas palabras de Lorenzo Zotaro. Pues nada, enhorabuena a todos los premiados. Dar las gracias a la corporación, al ayuntamiento por este reconocimiento. Ya son 16 años que hemos cumplido hace un par de semanitas y me gustaría dar las gracias a todo el que puso su granito de arena desde el 2000. David, uno de los miembros, por aquí hay algunos más. Y a los que son ahora mismo también socios, gente de Marbella, gente de Estepona, tenemos uno de Madrid. No me recuerdes el viaje a Soria. No te lo recuerdo. Ahora nos quedamos con las ganas. Y esto va para ellos porque es un esfuerzo grande apoyar al equipo de tu provincia cuando tienes que hacer 200 kilómetros cada vez que vas a apoyarlo, con todo lo que conlleva, dejar a la familia a un lado, el dinero y el esfuerzo. Y nada, va por todos los socios, va este premio. Enhorabuena a la peña malaguista de Manilva. Una de las más veteranas. No nos va a contar nada, ¿no? 16 años, ¿no? Vamos con otra asociación deportiva. En este caso, aunque ellos son de reciente creación, sus actividades deportivas pues tampoco cesan cada fin de semana. Senderos, competiciones, participando en eventos que bueno, uno no se puede imaginar que se pueden completar, 101 kilómetros, 130 kilómetros, rutas realizadas por este grupo manilueño, totalmente abierto para todos los vecinos, como sabéis. Pues son bien recibidos, desde luego, por todas partes donde van, ¿no? Y reconocidos, por supuesto. Por ello, desde el Ayuntamiento de Manilva también se quiere premiar esta labor de promoción al Club Senderista Los Crúos de Manilva. Es curioso cómo se han asentado en la localidad en tan poco tiempo, ¿eh? Sí, muy poquito tiempo. Ha crecido de una manera increíble este Club Senderista. Y como decimos, sobre todo abierto a todos porque organizan rutas de todo tipo para todos los niveles. El premio lo va a recibir algunos de sus miembros encabezados por Fernando Jesús Serrano. El presi, también Paco. Y lo va a recibir de manos de la edil María Muñoz. El momento de la foto. Y unas palabras del presi. Nada, dar las gracias por este premio en nombre de todos los socios del club. Y el que quiera, cualquier domingo se puede venir a andar con nosotros. Sin problema, ¿eh? Gracias. Eso está muy bien, ¿eh? Animando a la gente a que practique deporte. Dicen de él que es el Messi del baloncesto.
Su talento no ha pasado desapercibido para la selección malagueña, que lo tiene como un fijo en sus filas. Una joven promesa que lleva el nombre de Manilva por todas las canchas. Le auguramos también un gran futuro como deportista y le deseamos mucha suerte en el Campeonato de Andalucía Mini Basket del próximo fin de semana. Este premio Promoción a Manilva es para José Ruiz González. Es el más pequeño, ¿no? José Ruiz viene de entrenar en Málaga, si no me equivoco, y vaya trajín de viajes que llevamos. Son ya unos 2 meses, el premio se lo va a entregar la edil Alba Jiménez. A un fenómeno del baloncesto. No, vete con él, David. Espera, que David se va con él. Yo quería darle la gracia a mi entrenador, a mi familia y al ayuntamiento. Gracias. Ah, pues ya está, así de suelto. Mucha suerte, José, la semana que viene en el Campeonato de Andalucía con tu selección, con Málaga. El campeonato lo tendremos aquí, en la localidad vecina de Estepona, para que lo sepáis todos y os podáis acercar. Campeonato de selecciones provinciales donde tenemos representación manilveña gracias a este joven deportista. Enhorabuena, José. Y seguimos con más deportes. Vamos a continuar con un club que en sus inicios también, bastantes años ya de edad, pues alcanzó cotas inimaginables. Al proclamarse campeón regional y nacional a nivel amateur, han competido en categorías autonómicas durante varias temporadas, paseando la bandera de nuestro municipio, el nombre de Manilva, por toda la comunidad andaluza y parte también de España. Este Promoción a Manilva, por lo tanto, es para el Manilva Fútbol Sala. Pues no sabemos quién sube a recoger ese premio. Pasamos al siguiente entonces, no habrá ningún problema, le haremos llegar el premio, por supuesto, al club manilveño que preside Salvador Ríos. Estoy dando botecitos como una niña chica en este momento porque ese premio también me encanta entregarlo, sobre todo por la afinidad que tengo con los dos, pero especialmente uno de ellos, ¿no? Vamos a hablar del siguiente premio Promociona que tiene que ver con la belleza y también con la moda. En este caso tenemos que hablar de sus dos máximos exponentes en certámenes de este tipo. Siendo los más guapos de Málaga, representaron a nuestro municipio en el certamen de Miss y Mister a nivel nacional. Recibimos a Isabel María Mena y a Juan Carlos Morejón con un fortísimo aplauso. Y este premio lo va a entregar una persona que ha estado en el municipio muy relacionado con el mundo de la moda, ha organizado, de hecho, el primer certamen que se hizo aquí de Miss Manilva. Él es Augusto Gil. Enhorabuena, Isabel. Enhorabuena a Juan Carlos. Aplauso para ellos. Pero qué guapos que siguen siendo después de tantos años, ¿eh? Ellos han llevado muy lejos, mucho, el nombre de Manilva. Hola, buenas tardes. Quisiera dar las gracias a todas las personas que han hecho posible este premio. Y bueno, creo que no me lo merezco porque para mí fue un orgullo llevarme el nombre de mi pueblo a cada sitio que estuvimos. Y quisiera agradecer especialmente a la comisión de fiestas y al ayuntamiento de hace 9 años que puso todas sus ganas y sus ilusiones en mí y hicieron ese camino un poco más fácil. Hacer mención especial a Augusto Gil, a Juan Carlos, que fue mi compañero de batalla, a Irene Martín y a su familia, a Pepe García por su paciencia infinita, a José Pedro Zotano también porque me vistió con sus diseños y, cómo no, a mi familia y a mi marido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, está haciendo una gala un poquito lacrimógena para mí. La verdad que me he emocionado desde el primer premio que se ha entregado. Es un verdadero orgullo, un verdadero placer poder acompañar a tanta gente importante de mi pueblo. Quiero que sepáis que cada vez que he llevado el nombre de Manilva afuera ha sido con la mayor ilusión.
con el mayor cariño y con el mayor orgullo. A mí me llamaban Manilva cuando iba a algún certamen y eso era para mí lo más bonito. Hay tres personas muy importantes en mi vida, siempre los digo, tres mujeres, mis tres pilares, la que me veo crecer mi madre, la que comparte mi vida mi mujer y a la que voy a seguir viendo crecer, espero, muchísimos años, mi hija, para ellas tres. Gracias. Pero qué bonito, ¿no? Ver así a Juan Carlos es emocionante también para nosotros. Enhorabuena, Juan Carlos, enhorabuena, Isabel, por ese merecidísimo reconocimiento que os hace el Ayuntamiento de Manilva en el día de hoy. Y yo creo, Isabel, que sí que te lo mereces, ¿eh? Que decías que no, que lo habías hecho con placer, pero yo creo que sí que te lo mereces. Y lo bien que habla, parece que trabaja en la radio, mi Juan. Bueno, estamos llegando al final de estos premios, pero como hemos dicho anteriormente, no se puede mover nadie de aquí. Este reconocimiento es también bastante especial. Se trata de una persona cuya edad no le impide seguir disfrutando de un deporte tan duro como es el automovilismo. Y no solo compite, sino que gana y demuestra que por muchos años que se lleve practicando un deporte, el espíritu joven también tiene mucho que decir. Relacionada a su vida profesional también con los coches, para nosotros es un verdadero placer que Tomás López López suba a este escenario para recibir este merecidísimo homenaje. Es maravilloso, ¿eh? Cómo le apasiona tanto el mundo del automovilismo a Tomás. No va a soltar el volante jamás, yo creo. Le hace entrega de este premio el alcalde de la localidad, Diego José Jiménez. Enhorabuena, Tomás. Buenas tardes. Quiero agradecerle al ayuntamiento que se haya acordado de mí para este premio. Y se lo dedico a mi familia. Gracias. Muchísimas gracias, Tomás. Emocionado también. Eso y mucho. Tomás López. Enhorabuena. Bueno, pues tiempo ahora para hacer un paréntesis y quedarnos de nuevo con la voz de esta joven artista que ya hemos escuchado antes y que nos ha dejado embelesados, y no solo eso, David, sino que está conquistando con su música el corazón de todos. Señoras y señores, con todos ustedes, no se muevan de sus asientos, Marta Soto. Fortísimo aplauso para ella. Tus miedos son pequeños comparados con los sueños que te quieren ver nacer. Y te invito a ser la llave. Ábreme en canal, tengo los huesos recubiertos con las letras de tu cuerpo. Hazlo, asoma y lo verás. Tras la piel están tus versos. Si te vas a quedar, te tengo que explicar, amor. Coge mi voz, apriétala y luego
de marcarnos por el hambre, manera atravesada entre la espalda y la pared. Vuelves locos mis instintos. Te quiero y me reitero en que querer más da miedo, las sombras ya no asustan, ya me sirvió perder. Y es que el sol vive en tu pelo. Si te vas a quedar, te tengo que explicar, amor. Tus miedos son pequeños. Muchas gracias. Bueno, tan solo tú después de este intensito. Quien fuera el romancero más valiente pa' contarte amor, que tengo el alma llena de colores con momentos tuyos. Yo soy un loco que se disloca si no te ve, que anda perdido entre tanta gente sin saber por qué. Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo, tan solo tú me iluminas por dentro. Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo, tan solo tú me iluminas por dentro. Me gustaría decirte ahora que estoy cantando tu canción, que me doy cuenta de que tú me miras cuando no te miro. La luna llena se desespera como un volcán en erupción, así que ábreme la puerta que entre hasta tu corazón. Estrellas mi universo, tan solo tú me iluminas por dentro. Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo, tan solo tú me iluminas por dentro. Cada noche salgo a verte al mismo rincón, tan solo tú puedes llenar de estrellas.
tú me iluminas por dentro. Muchas gracias. Bueno, ahora qué hacemos, ¿eh? ¿Una mía? Este tema, bueno, yo ya aprovecho, ¿vale? Tengo un canal por ahí de YouTube, una página de Facebook. Si estás interesado en echarle un vistacillo, Marta Soto aparecerá por ahí. Yo encantada. Este tema es mío propio, se titula Vis de ti y espero que os guste. Esas ganas de mordernos la razón. Seguir siendo está en los planes que persigo tras tus ojos, corazón. Oh. Dame algo que te importe, voy a ser aquel soporte que salve nuestra habitación. Tengo tantas ganas de gritarte con el alma y cerrar ese cajón. Concédeme un vis-a-vis de corazón. Ven conmigo, no me temas. Nuestras pieles nos ordenan el dolor. Ven conmigo, no te vayas. No ha caído la toalla. Ni el amor, ni el amor, no, no, no. Ven conmigo, no me temas. Nuestras pieles nos ordenan el dolor. Ven conmigo, no te vayas. Si lo sueñas, aún podemos seguir querer, queriéndonos. Seguir querer, queriéndonos. Nuestra luna en el epicentro de salón. Se abren hoy en mí las puertas. Si quieres saltar conmigo, hagámoslo. Correspóndeme la causa. Sé de mí aquella pausa. Sé que puedes ver hacerlo. Párame el reloj. Y es que me pueden las ganas de querer seguir riendo con las almas en tensión. Concédeme un vis-a-vis de corazón. Ven conmigo, no me temas. Nuestras pieles nos ordenan el dolor. Ven conmigo, no te vayas. Ni el amor, ni el amor, no, no, no. Ven conmigo, no me temas. Nuestras pieles nos ordenan el dolor. Ven conmigo, no te vayas. Si lo sueñas, aún podemos seguir querer, queriéndonos. Seguir querer, queriéndonos. Seguir querer. Seguir querer, queriéndonos. Vamos a arder. Vamos a arder. Vamos a arder. Inventemos nuestra luna en el epicentro del salón.
Muchas gracias. Bueno, y aquí viene el último temita. De aquí doy las gracias personalmente al dios Alejandro Sanz, que se marcó un detallazo y bueno, es el maestro, así que espero que disfrutéis esta versión. Nosotros éramos los que éramos ayer y los que seremos mañana. Nosotros somos los de me quedo si te quedas. Nosotros éramos los que quedábamos bajo la mesa. Nosotros somos los que de postre girábamos la puerta. Nosotros fuimos los primeros que de amor quedaron ciegos y los que hicimos de una esquina un recuerdo eterno. Nosotros somos los que suplicábamos que estalle el mundo entero. Sobreviviremos, no hemos vivido nuestro sueño. Yo soy el tiempo que tú y yo hemos compartido. Ahora dime que no, perdemos los dos si te vas. Pero ¿a qué no me dejas? ¿A qué te enamoro una vez más? Antes de que llegues a la puerta, ¿a qué no? ¿A qué no me dejas? ¿A qué hago que recuerdes y que aprendas a olvidar? Pero ¿a qué no me dejas? ¿A qué hago que se caiga la muralla de tu pena? ¿A qué te beso y te entregas que ni siquiera te des cuenta? No importa porque ya hemos perdido los dos. Nosotros seremos lo que tú quieras que seamos. Yo soy lo que te dé la gana. Échamelo todo en cara. También soy el que te acaricia en la mañana. Yo soy el que te ama, que te da las ganas y desganas. Yo soy el que te cuenta las pestañas. Yo soy el que te arropa cuando estás durmiendo y te quedas helada. Yo soy el que navega contra el viento. Ahora dime que no, perdemos los dos si te vas. Pero ¿a qué no me dejas? ¿A qué te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta? ¿A qué no? ¿A qué no me dejas? ¿A qué hago que recuerdes y que aprendas a olvidar? Pero ¿a qué no me dejas? ¿A qué hago que se caiga la muralla de tu pena? ¿A qué te beso y te entregas que ni siquiera te des cuenta? No importa porque ya hemos perdido los dos. ¿Y a qué no? ¿A qué no me dejas? ¿A qué no me dejas? Muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí. De corazón, enhorabuena a todos los premiados. Un fortísimo aplauso para Marta Soto. También para Dani, su guitarrista. Muchísimas gracias. Hemos pasado unas 2 horas aproximadamente
en compañía de todos ustedes, nuestros vecinos. Para nosotros es un auténtico placer haber visto pasar por este escenario a esas personas que han sido reconocidas por su talento y por llevar el nombre de Manilva. Allende le ha llevado pues su profesión o su hobby o el deporte que han practicado. En definitiva, han tenido el orgullo de llevar el nombre de nuestra localidad y eso es muy, muy importante. Y por eso le vamos a pedir a todos los premiados que suban aquí de nuevo junto con el equipo de gobierno para hacer esa foto con la que vamos a despedir esta primera gala de los premios Promociona en nuestro municipio. Y les vamos a recordar también que antes de irse se ha preparado un catering para todos ustedes para seguir disfrutando de esta ocasión tan especial. Aquí cerramos hoy los primeros premios Promociona Manilva, que sé muchos más. Muchísimas gracias a todos y les dejamos con esa imagen final de la foto de todos los premiados. Gracias.